Aupa amigos, hoy en Brico nos adentramos en la medicina natural. ¿Quién nos ha pegado alguna vez un tiro en las pelotas con una escopeta de feria? Pues he hecho daño levantando un tronco de 300 kilos. Oyes, ¿no tendrás un palillito? Para ello, la pomada canábica es la solución. No os dejéis engañar por el aspecto repugnante. Es un remedio muy efectivo. Este es Chumari, nuestro voluntario que se ha ofrecido para el experimento. ¿Voluntario? ¿No pagabais 50 euros? Le vamos a aplicar sobre la mejilla una fuerza de 20 newtons con una inclinación de 75 grados. Vamos, lo que viene siendo de toda la vida, una hostia la hace para la oreja. ¿Qué? Para elaborar la pomada milagrosa vamos a necesitar 1 litro de agua mineral, medio litro de aceite de oliva, 65 gramos de cera de abejas, 40 gramos de maría y aceite esencial de lavanda. Hervimos los ingredientes y posteriormente se deja enfriar en el congelador. Y ya tenemos nuestra crema. Ya hemos aplicado un poco a Chumari. Ahora solo queda observar los buenos resultados. ¿Qué le pasa hoy al cura? Sí, la verdad es que está un poco raro. Vaya el borracho que llega a su casa. Y dice, María, baja, que te di ya 5 borbos. Dice, ya viene borracho. Dice, no, vengo con 4 amigos. Jesucito de mi vida, eres niño poco yo. Esto de ir a misa ya no es lo que era. Ya te digo. Dios te salve, María, llena eres de verdor. Bendita eres tú entre todas las plantitas. Y bendito el fruto de tus semillitas. Creo que me he cagado. ¡Chocolate!